Buenas, hoy se ha producido el pistoletazo de salida a una nueva edición del curso de verano de la UCA en San Roque. El salón de actos del Palacio de los Gobernadores ha acogido la presentación esta mañana de viernes, 22 de junio, de la 32 segunda edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de San Roque. Bárbara González y Ainhoa Lobato fueron coronadas en la noche de ayer jueves como reina juvenil e infantil de la Feria de Taraguilla, la primera de las que integran el calendario estival sanroqueño. Tras la coronación se procedió a descubrir el letrero con el nuevo nombre del recinto ferial, Federico Lara Marín, en homenaje al principal impulsor de la creación de esta fiesta hace 35 años. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, propondrá a los grupos municipales el apoyo unánime del Pleno al manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias de la Bahía de Algeciras, promovido por agentes económicos y sociales de la comarca. Y han sido unas 60 personas equipadas con todo lo necesario quienes velarán durante este verano por los bañistas en el litoral sanroqueño. La campaña de playas se iniciará el próximo 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. Y por cuarto año se ha encomendado a los voluntarios de protección civil que llevan todo el año formándose para estar todavía mejor preparados. Los adolescentes de Miraflores dispondrán este verano de una serie de talleres pensados para que disfruten de su tiempo libre de una forma educativa y saludable. Se trata de Quedamos en Miraflores, una iniciativa de las Delegaciones Municipales de Bienestar Social y Educación que cuenta con la colaboración de Juventud y de la Coordinadora Abril. Y una treintena de alumnos del Colegio Apolinar han tenido esta mañana de viernes la oportunidad de convertirse en emprendedores de la mano del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de San Roque. Los concejales de Educación, José Antonio Rojas, y de Empleo, Mercedes Sánchez, han podido ver la evolución de los jóvenes. Y les anunciamos ya que las barriadas marineras de San Roque, así como el Casco y taraguilla, celebrarán San Juan en la noche de mañana sábado al domingo con varias hogueras. El ayuntamiento organiza tan solo la quema de Juanillos de Taraguilla, que se incluye en el programa de la Feria de la Barriada, pero velará por la seguridad de los asistentes a las hogueras en el resto de los puntos del municipio, así como se encargará de la limpieza tras la fiesta. Así, comisiones de fiestas y asociaciones de vecinos se encargarán de la organización de las hogueras de campamento, Puente Mayorga, Guadarranque y Torre Guadiaro. Por otro lado, una cofradía local se encarga de la que se realizará en el casco, concretamente en los aparcamientos de la Plaza de Toros. Así comienza este tiempo informativo. En este viernes pasamos a conocer los titulares. Presentada la 32 edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Bárbara González y Ainhoa Lobato han sido coronadas como reinas de la Feria de Taraguilla 2012. El alcalde propondrá a los grupos el apoyo al manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias de la Bahía de Algeciras. Unos 60 voluntarios de protección civil velarán por la seguridad de las playas sanroqueñas. Quedamos en Miraflores unos talleres para llenar el ocio estival de los adolescentes de la barriada. Niños de sexto del colegio Apolinar se convierten en emprendedores por un día. Pistoletazo de salida a una nueva edición del curso de verano de la UCA en San Roque. El salón de actos del Palacio de los Gobernadores ha acogido la presentación esta mañana de la 32 segunda edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad. El acto ha estado presidido por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Que ha estado acompañado por la Teniente Alcalde de Delegada de Cultura, Dolores Marchena, la vicerrectora de la UCA, Marina Gutiérrez Peinado, la delegada del rector en el campus de Algeciras, Inmaculada Santiago, y el coordinador técnico de Cultura, César Aldana. El alcalde ha disculpado la ausencia del rector Eduardo González, que tenía que atender otros compromisos. Y ha señalado que la jornada inaugural va a contar con la ponencia de José Manuel Blecua, director de la Real Academia de la Lengua, lo que supondrá una apertura brillante a esta nueva edición. La delegada del rector en el campus de Algeciras, Inmaculada Santiago, ha resaltado la amplia y variada oferta de esta edición que cuenta con 14 seminarios y ha señalado que las matrículas se pueden hacer online y se pueden formalizar hasta el día antes del inicio del seminario. Los precios para participar en los seminarios son variados y van desde los 30 euros para alumnos y personal de la UCA, 40 euros como matrícula reducida para estudiantes mayores de 65 años y familias numerosas. Y por último, 65 euros, que es el coste de la matrícula ordinaria. La vicerrectora de la UCA, Marina Gutiérrez, ha señalado que esta nueva edición renueva el compromiso con el conocimiento y la divulgación. Así se pone en marcha un nuevo y renovado programa que simboliza su arranque con una conferencia inaugural de peso a cargo de José Manuel Blecua. Ayuntamiento y Universidad vuelven a poner en marcha un veterano y renovado programa que simboliza su arranque con una conferencia inaugural de peso a cargo de José Manuel Blecua, director de la RAI. Los seminarios vuelven a convertirse en la estructura formativa esencial de los cursos. Este año se han seleccionado 14 entre los representados a la convocatoria pública, teniendo cada uno de ellos una duración de 25 horas. La temática de los mismos es plural, sin perder su carácter especializado, y abarca temas como cartella, el lenguaje del deporte, la historieta, la discapacidad, la gestión energética, la logística de los puertos, los enfermos terminales. La Constitución vista desde el derecho penal, la obesidad, la antropología de la conducta, las energías limpias, el bicentenario de la Constitución de 1812, las relaciones entre Gibraltar y Marruecos o la figura de Ortega y Gasset. La edición es créanme y estamos muy contentos de presentar desde la Universidad de Cádiz esta edición es tremendamente interesante, plural y abierta a toda la ciudadanía en temas de su interés. Además, recupera señas de identidad de este programa, como el seminario de la historieta, y sobre todo gracias a la generosidad de la Fundación Castilla del Pino y su presidenta Celia Fernández Prieto. La vuelta de los seminarios de antropología, de la conducta, que con tanto cariño y rigor e intelectual dirigiera nuestro añodado doctor Honoris Causa e hijo predilecto de Andalucía, don Carlos Castilla del Pino. Por su parte, la Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha agradecido la colaboración y el apoyo de la Universidad de Cádiz al Ayuntamiento y ha destacado la colaboración de los patrocinadores y la amplia agenda cultural paralela al curso de verano que se presentará la semana que viene. Es una edición ambiciosa, va a costar de 14 seminarios, como ya comentaba Inmaculada anteriormente, pero vamos a contar en la conferencia inaugural el próximo día 16 de julio a las 21 horas con la presencia del director de la Real Academia, José Manuel Blecua, filólogo español. Creo que es un prestigio y un honor para la ciudad de San Roque comenzar esta edición de los cursos de verano con la presencia, como decía, de José Manuel Blecua. Y continuamos también este año con algunas mejoras en esta edición de los cursos de verano, concretamente con el incremento del número de becas. Es una de las propuestas, de las iniciativas que hemos querido tener en cuenta en esta edición por parte del equipo de Gobierno y tanto del alcalde como por mi parte, incrementando, como decía, este número de becas que va dirigida tanto a los alumnos que, a, que recientemente están realizando lo, la selectividad y por supuesto queremos contar con ellos en los distintos seminarios programados también hemos hemos incrementado el número de becas contando este año con los profesores sanroqueños eh, de los distintos centros educativos para que puedan formar con con mayor conocimiento a través de los cursos de verano a los alumnos de los diferentes centros y, por supuesto, contamos con 280 becas por parte de la Universidad de Cádiz. Así que aquí queda reflejado ese, esa perspectiva que teníamos con esta edición. Ruiz Bois ha destacado la recuperación del curso de verano tras su suspensión en 2010, gracias al esfuerzo de muchos funcionarios, políticos y ciudadanos. Y ha comentado que aunque los próximos años se presentan difíciles para encontrar financiación, el equipo de gobierno tiene muy clara su apuesta por mantener los cursos. Una clara ampliación respecto a la última edición, a esa 31 edición, que recuperamos tras el nefasto año 2010, donde desgraciadamente otros gobernantes decidieron pues no continuar la senda iniciada en los primeros años de la democracia cuando San Roque quiso pues eh, eh, señalarse dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, yo creo que es nuestro país, como un municipio con claro ánimo de referente cultural, que así lo ha sido durante todos estos años de democracia y que así vamos a seguir trabajando para que esta referencia cultural que ha sido ganada gracias al esfuerzo de muchas personas, políticos, funcionarios y sobre todo ciudadanos y ciudadanas del municipio, pues no se pierda. Estamos, como digo, en esa 32 edición, con una clara ampliación de seminarios. Desde los ocho seminarios que pudimos celebrar en el pasado año 2011, vamos a pasar a 14. Creo que es un número ideal para mantener eh, para los dos próximos años de este mandato, dos años más que se presentan, pues si hacemos caso a las predicciones económicas, de dificultad y de gran complejidad. Para encontrar financiación. El equipo de gobierno tiene muy claro la apuesta por mantener los cursos de verano y, por tanto, ya les avanzó que para el año 2013 y el año 2014 trabajaremos para mantener ese número, este número de seminarios, de los 14 seminarios y, por tanto, incrementar el número de alumnos que tuvimos el pasado año. Las cifras del pasado año se acercaron a los 300 alumnos y espero que este año 2012 los cursos y los distintos seminarios que se han programado sean lo suficientemente atractivos para contar con pues, los estudiantes de la Universidad de Cádiz, con estudiantes de otros puntos de la geografía andaluza, por qué no de la nacional, y muy especialmente pues, dedicados a esos estudiantes sanroqueños que van a contar con el apoyo del ayuntamiento para participar. Pues becando a los mismos en los seminarios que así lo deseen y también con esa apuesta que se ha hecho para que el profesorado de los distintos centros escolares del municipio también lo puedan realizar. Quiero agradecer la presencia de Inmaculada Santiago, de Marina Gutiérrez, que nuevamente están pues cerca de la organización de estos cursos, a ellos les corresponde pues la presentación de los seminarios, la selección y eh, quiero agradecerles pues por todo el trabajo que vienen realizando desde el día siguiente a que finalizase la 31 primera edición allá por el mes de julio del pasado año. Y quiero agradecer a toda la organización, a mis compañeros de cultura del Ayuntamiento de San Roque y a la UCA por haber mmm, atendido una de mis peticiones de recuperar un seminario, el que siempre organizaba, el que siempre coordinó, pues un sanroqueño ilustre como es Carlos Castilla del Pino. Y quiero agradecer a la Fundación Carlos Castilla del Pino el que haya pues, atendido esta petición desde la Alcaldía y que se hayan presentado este curso que espero que, como siempre ha ocurrido con los cursos que presentaba Carlos Castilla del Pino, sea uno de los cursos más atractivos en los que seguramente tengamos una mayor matriculación. Bárbara González y Ainhoa Lobato fueron coronadas en la noche de ayer jueves como reina juvenil e infantil de la Feria de Taraguilla, la primera de las que integran el calendario estival sanroqueño. Tras la coronación se procedió a descubrir el letrero con el nuevo nombre del recinto ferial, Federico Lara Marín, en homenaje al principal impulsor de la creación de esta fiesta hace ya 35 años. La coronación comenzó con una copa de bienvenida a cargo de la Asociación de Vecinos San Juan, para pasar a continuación a la presentación de las Cortes de Honor Infantil y Juvenil. Seguidamente se procedió a la lectura del pregón inaugural de las fiestas de San Juan a cargo de Antonio Damas Martínez, quien recibió una placa de reconocimiento del Teniente de Alcalde Delegado de la Zona, Juan Manuel Ordóñez. Taraguilla la conocen todo el mundo, gracias a unos taraguilleros. Andrés Villena, jugador de voleibol que está pasando el nombre de Taraguilla por toda España. Y sobre todo, Adrián Gavira, que nos representa a las Olimpiadas de Londres de este, de este mes de agosto. Un recuerdo para ellos, que nos representa a Taraguilla, Andalucía y a España, en las próximas Olimpiadas del mes de agosto. Así que Taraguilla es muy universal. Bueno, pues ya después de 40 años, este muchacho vuelve aquí a Taraguilla con mucha alegría y mucho orgullo, para pregonar estas fiestas patronales. Os deseo que estos cuatro días olvidéis las penas, los disfrutéis con alegría, en compañía de vuestros seres queridos, amigos y familiares. Este muchacho ya, ya se va, pero de verdad que con el corazón en la mano todos tenéis mi amistad. Solamente deciros tres palabras: que seáis felices. Gracias. A continuación, en el escenario instalado en la Plaza Las Flores tuvo lugar el acto de coronación de Bárbara González y Ainhoa Lobato como reinas, recibiendo las bandas que las acreditaban como tales de manos del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y del teniente de alcalde delegado de fiestas José Antonio Rojas. coronadas fueron ellas las que impusieron las bandas a sus respectivas cortes. Tras ello se procedió a la elección de mi simpatía, Lady, Taraguilla y Hombre del Año, que puso fin a la coronación en sí. A continuación, las reinas y miembros de la corporación procedieron al encendido del alumbrado de la feria y a la apertura de la caseta municipal con una actuación musical. Además se descubrió la placa que denomina al recinto ferial con el nombre de Federico Lara Marín. Este viernes ha sido el Día del Niño por lo que a partir de las 12 ha tenido lugar una fiesta infantil en la caseta municipal en la que se ha elegido al niño y a la niña de Lampa. A partir de las 8 de la tarde tuvo lugar el tradicional concurso de Juanillos en la Plaza de las Flores y a las 9 y media salió la cabalgata de feria acompañada de animación infantil y caballistas con premio al mejor ataviado. Mañana sábado 23 se llevarán a cabo a partir de las 12 la Plaza de las Flores los juegos populares infantiles organizados por la asociación de vecinos San Juan. A las 2 tendrá lugar el Día de la Mujer en la caseta municipal. Se elegirá reina, damas y mis visitante, mientras que el kiosco Ana ofrece paella a todos los hombres. Por la noche a las 12 tendrá lugar la tradicional quema de Juanillo con fuegos artificiales. El domingo 24 a partir de las 12 se desarrollará el concurso de caballos. A las once: media tendrá lugar una misa y posteriormente la solemne procesión del patrón San Juan y Nuestra Señora de Lourdes, tras lo que se celebrará el domingo rociero en la caseta, con la elección de Miss Rociera. Por la noche a partir de las 9 tendrá lugar la cena de la tercera edad en la que se elegirá el abuelo y la abuela del año, amenizado por música y, y para cerrar la feria a las 12 habrá una traca final. Multimedia ha realizado un programa especial con ocasión de la Feria de Taraguilla y se van a cubrir los principales actos de dicha fiesta. Canal San Roque realizará este mismo despliegue en cada una de las ferias de las barriadas y lo incrementará durante la Feria Real. Para más información e imágenes pueden adentrarse en las páginas de Internet o en el portal de Facebook. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, propondrá a los grupos municipales el apoyo unánime del Pleno al Manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias de la Bahía de Algeciras, promovido por agentes económicos y sociales de la comarca. La presidenta de la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar ha remitido al ayuntamiento un escrito en el que se solicita el apoyo del ayuntamiento pleno al manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias de la Bahía de Algeciras. Dicho documento cuenta con el respaldo de la Asociación de Grandes Industrias, la Comunidad Portuaria, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y Estibadores, la Universidad de Cádiz, la Fundación Campus Tecnológico, la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, entre otros. En el documento se pide al Ayuntamiento San Roqueño que muestre su apoyo a este manifiesto mediante la difusión del mismo y la realización de un acto público de recogida de firmas de ciudadanos para apoyo del mismo. En enero de 2011, un grupo de agentes económicos, sociales e institucionales de la Bahía de Algeciras decidieron unir sus esfuerzos y mostrar públicamente su total apoyo a la mejora urgente del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Meses después, el objetivo se alcanzó y el Gobierno de España y la Unión Europea atendieron sus demandas. Sin embargo, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2012 solo recoge para el primer subtramo de la línea Algeciras-Bobadilla. Por todo esto, los agentes económicos, sociales e institucionales de la Bahía de Algeciras solicitan al Gobierno de España y al Parlamento que se licite de inmediato el subtramo Algeciras-Almoraima de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, que se impulse con urgencia la mejora del resto de los subtramos de esa línea, que se licite de inmediato el ramal ferroviario a las grandes industrias y que se introduzcan en los presupuestos generales del Estado. Unas 60 personas equipadas con todo lo necesario velarán durante este verano por los bañistas en el litoral sanroqueño. La campaña de playas se iniciará el próximo 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. Y por cuarto año consecutivo se han encomendado a los voluntarios de protección civil que llevan todo el año formándose para estar todavía mejor preparados. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha presentado la campaña de playas junto al teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana Juan Manuel Ordóñez y el coordinador de protección civil Antonio Delgado. Por su parte, Juan Manuel Ordóñez ha indicado que los voluntarios de protección civil acometerán esta labor completamente formados, porque durante todo el año han asistido a cursos de salvamento y enfermería. Además, se amplía el número de playas a siete, porque los vecinos han pedido también que se vigile la playa de la colonia. Eh, un año más eh, se hace cargo los voluntarios de Protección Civil, eh, los cuales están completamente formados, están eh, totalmente durante todo el año formándose, haciendo diferentes cursos de salvamento y de enfermería, ya que trabajan con nosotros, todos son socorristas y, y DUE preparados eh, al 100%, como demostraron ya en la campaña del año, del año pasado. Eh, ...van a cubrir la, todo el litoral de playa San Roqueño... ...un litoral que se comprende prácticamente en siete playas... ...y que este año, por su afluencia también... ...y que nos han pedido los vecinos... ...en la parte de la zona de la colonia... ...también se va a ubicar un, un puesto... ...para que también se cubra esa pequeña parcela de playas... Y esperemos que siga igual que años anteriores, con ninguna incidencia grave, porque el año pasado tuvimos eh, muchas incidencias leves, como pueden ser pequeñas picaduras o, o algunos pequeños cortes de cualquier material, que aproximadamente fueron unos 457 incidencias, de las cuales fueron 52 rescates en el mar y unas dos, unos 12 traslados en ambulancia, es decir, una cifra bastante eh, baja, y esto es lo que intentamos que este año disminuya con, este, con esta protección de, de los salvamentos en las playas. En las playas perdón. Eh, nada más, eh, como bien ha dicho mi alcalde, vamos a hacer eh, la campaña desde el día 1 de julio al 31 de agosto. Eh, también vemos la incremencia del tiempo porque quizás se pueda alargar un poco más según el, el tiempo. El primer edil indicó que la gran extensión del litoral sanroqueño obliga a tener socorristas y el resto del despliegue de salvamento en siete playas, lo que supone un coste elevado para el ayuntamiento. Por ello, un año más se apuesta por los voluntarios de protección civil para realizar esta labor. Por tanto, un gran litoral con un gran número de kilómetros que nos obliga a prestar servicios de seguridad. Servicios de tener socorristas en los, en casi todos los puntos de estas playas, también tener médicos, ATS, DUE... en definitiva un despliegue amplio que supone, como no puede ser menos, pues un coste elevado para el Ayuntamiento de San Roque. En esta ocasión volvemos a repetir la experiencia del pasado año y apostamos para que estos servicios, para que estos servicios, perdón, lo preste. ...la Agrupación de Protección Civil, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Roque... ...a la que hay que agradecerle, por en primer lugar y en este acto público... ...pues la colaboración que prestó en el último incendio... ...que se, tuvimos desgraciadamente el pasado día 19 de junio en Torre Guadiaro... ...y que nuevamente, como digo, va a prestar los servicios de seguridad en las playas... Eh, ...unos servicios que van a estar conformados por un global de más de 60 personas que van a estar, como digo, distribuidas entre las seis playas que tenemos en el municipio y que espero que este servicio sea del agrado de la amplia mayoría de bañistas de nuestro municipio y también de todos esos turistas que nos visitan en los tiempos de verano. Eh, comenzamos la, la temporada de playa el próximo día 1 de julio. Si tenemos todo en marcha, incluso podríamos adelantar a que comience el próximo fin de semana algún día antes y va a, a permanecer esta temporada de playa hasta el 31 de agosto, por tanto espero que, que se complemente pues junto a las tareas de limpieza que ya se vienen realizando desde prácticamente la Semana Santa, desde el mantenimiento de nuestras playas que ya se ven pues todos los fines de semana completos, los días de diario pues prácticamente también con una gran afluencia y en definitiva pues deseando ...que esta temporada de playas pues no tenga ningún incidente, o por lo menos no tenga ningún incidente grave... ...que se cierre pues con, con los bañistas disfrutando de nuestras playas... ...y que al finalizar el verano, cuando vayamos a dar los datos, la valoración... ...del trabajo... ...pues tengamos alguna que otra picadura de medusa... ...pero no ningún incidente grave. El equipo de voluntarios de protección civil estará compuesto este año por 41 socorristas, 8 sanitarios, 7 jefes de playa y un coordinador de playas. Se volverá a contar con la empresa de ambulancias F. Romero Salud, subvencionada de nuevo por la empresa EOM. Se dispone de módulos de salvamento y socorrismo y puestos de enfermería en las playas de Guadarranque, Puente Mayorga, Campamento, Alcaidesa, Sotogrande, Puerto de Sotogrande, Torre Guadiaro y Cala Sardina. Y lo que ahora le mostramos en este tiempo informativo son las breves noticias que también les interesará. Ante las numerosas informaciones que están apareciendo en prensa en relación al cierre de la unidad de cuidados paliativos del campo de Gibraltar, el área de gestión sanitaria quiso aclarar que el citado cierre es solamente de instalaciones y de forma provisional durante el verano, no de prestación del servicio ni asistencia sanitaria. Así, todos aquellos pacientes que precisen ingreso hospitalario para recibir cuidados paliativos entre julio y septiembre serán ingresados en el Hospital Punta de Europa de Algeciras o en el Hospital de la Línea de la concepción en función del lugar de residencia del paciente. Además, estos pacientes seguirán siendo atendidos de manera coordinada con los profesionales de paliativos. El vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, José Cabrera, ha asistido a la constitución del nuevo Consejo Comarcal del Servicio Público de Empleo Estatal, que deberá informar al Consejo Provincial sobre la distribución de las subvenciones destinadas a los programas de empleo agrario, cuyos proyectos deben ser presentados por los respectivos ayuntamientos. En el Campo de Gibraltar son susceptibles de ser subvencionados los proyectos que con este fin presenten los municipios de San Roque, los barrios Tarifa, Jimena y Castellar. Una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado, el Consejo Comarcal celebrará una nueva reunión para informar los proyectos y remitirlos al Consejo Provincial, que decidirá sobre los mismos, estando previsto que las obras puedan comenzarse durante el próximo mes de agosto. La empresa concesionaria Aqualia, que tiene la gestión del Servicio Municipal de Aguas en Tarifa, informó el miércoles de un posible fraude usando su nombre. La empresa alerta de que se han detectado en los últimos días llamadas a domicilios de la localidad en las que se alegan supuestos problemas de calidad del agua que llevan a concertar una visita al domicilio para analizarla y con ese pretexto vender productos. La misma táctica se ha denunciado en Algeciras, en la zona del Rinconcillo. Nervios y esperanzas por trabajar en la administración municipal. El miércoles comenzaron las primeras pruebas de aptitud para seleccionar al personal que será contratado por el ayuntamiento barreño como refuerzo para el departamento de servicios sociales, gracias a tres subvenciones de la Junta que suman 313.345 euros. En total son 14 puestos que se cubrirán hasta final de año. Si bien esta semana se están efectuando las pruebas para cubrir 8 con un total de 195 aspirantes. Las pruebas para las otras seis plazas están pendientes de que se fije la fecha en los próximos días. Para saber lo básico que ha sucedido en este viernes les ofrecemos los titulares. Presentada la 32 edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Bárbara González y Ainhoa Lobato han sido coronadas como reinas de la Feria de Taraguilla 2012. El alcalde propondrá a los grupos el apoyo al manifiesto en defensa de la mejora de las conexiones ferroviarias de la Bahía de Algeciras. Unos 60 voluntarios de protección civil velarán por la seguridad de las playas sanroqueñas. Quedamos en Miraflores unos talleres para llenar el ocio estival de los adolescentes de la barriada. Niños de sexto del Colegio Apolinar se convierten en emprendedores por un día. Los adolescentes de Miraflores dispondrán este verano de una serie de talleres pensados para que disfruten de su tiempo libre de una forma educativa y saludable. Se trata de Quedamos en Miraflores, una iniciativa de las Delegaciones Municipales de Bienestar Social y Educación que cuenta con la colaboración de Juventud y de la Coordinadora Abril. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el edil y presidente de la Asociación de Vecinos Miraflores, José Vera, han firmado hoy viernes un convenio de colaboración para poner en marcha este programa. Un acto en el que también han estado presentes los concejales de Bienestar Social, Mercedes Sánchez, y de Educación y Juventud, José Antonio Rojas. Por su parte, José Vera agradeció la iniciativa especialmente a la Delegación de Bienestar Social y a sus técnicos y dijo que está seguro que va a ser un éxito y que los vecinos lo van a agradecer. Eh, hoy para mí es un día importantísimo, ya que yo creo que este equipo de gobierno le está dando a Miraflores lo que otros le han negado a lo largo de, de su existencia. Había por ahí un dicho que decía: Hemos pasado por Miraflores. Y bueno, Miraflores no se puede pasar por ella, Miraflores para conocerlo hay que pararse y si nos paramos en Miraflores podemos comprobar porque pues, son ciudadanos y ciudadanas de San Roque, normales, trabajadores, los mismos que los de otras barriadas los de San Roque Casco y por lo tanto Miraflores, que es la barriada más cercana del municipio del Casco, no, no podemos estar viviendo siempre en la marginación y en el olvido. Agradecer indiscutiblemente el esfuerzo para llevar este programa a cabo en esta barriada a lo largo de este verano a la Delegación de, de, de Asuntos Sociales y a, y a su personal técnico que han hecho posible la firma de este convenio, e indiscutiblemente que tengo que agradecerle al alcalde, al equipo de gobierno con el que convivo y comparto de las filas andalucistas, y eh, decir que yo estoy seguro que esto va a ser un éxito, que Miraflores lo va a agradecer en lo que esto vale y que además pues van a valorar muchísimo que Miraflores este equipo de Gobierno lo integre dentro del colectivo sanroqueño porque hasta ahora venía siendo muy olvidado. Por su parte, Mercedes Sánchez manifestó que es muy necesario fomentar este tipo de talleres, en los que el ocio y el tiempo libre son el mejor espacio para llegar al mundo de los adolescentes, un colectivo que se encuentra en esa etapa de la vida en la que suelen ser más vulnerables. Un proyecto que va dedicado a los adolescentes de, de esta barriada que ha sido demandado por los propios adolescentes y que viene a cubrir pues todo ese eh, espacio, todo ese tiempo que durante el verano este colectivo eh, necesita pues para su ocio, para su tiempo libre, dándole un contenido especial, un contenido creativo, un contenido formativo, un contenido por supuesto educativo, puesto que serán educadores eh, los que le acompañen en este. en el desarrollo de estos talleres. Pues muchísimas gracias por la colaboración de, de coordinador Abril que estará presente en estos talleres de la sociedad, la asociación de vecinos Miraflores, importantísimo porque aporta las instalaciones de este ayuntamiento, de sus delegaciones de juventud, de educación, por supuesto bienestar social que han estado ahí las educadoras trabajando y llevando a este proyecto a buen puerto un proyecto que se presenta como una buena solución pues para acercarse al mundo de la adolescencia para darle contenido y para que haya siempre eh, eh, un sentido positivo de, del tiempo libre y del ocio y un acercamiento al mundo de la adolescencia que, que no deja de ser siempre una edad de riesgo una edad que, en la que tenemos que estar próximos para formar, para educar y para dar la información que, que ellos nos demandan y la que nosotros que consideramos importante que deban de tener. Eh, en definitiva, estamos muy contentos con, la, con el inicio de este, de este proyecto y esperamos que en breve podamos también extenderlo al resto de las barriadas y al casco, como, como un proyecto que seguro y sin lugar a dudas, pues, va a ser exitoso y va a tener una buena acogida. El primer edil ha destacado que han sido los mismos jóvenes de Miraflores los que han demandado al ayuntamiento la realización de actividades para llenar su tiempo libre, una petición a la que han dado forma las educadoras sociales municipales. En la firma de un convenio, un convenio de los que me hacen sentirme satisfecho en esta labor de alcaldía, de atención socioeducativa, de ocio y, por qué no decirlo, de civismo a jóvenes del municipio, en este caso con una iniciativa que se presta a raíz de una iniciativa de trabajadoras, de empleadas de este ayuntamiento, concretamente de educadoras sociales, que con la colaboración de la Asociación de Vecinos Miraflores y sobre todo con la petición de los jóvenes de la barriada de Miraflores, pues entre todos concertamos una nueva actividad municipal, quedamos en Miraflores, donde van a tener pues, un lugar de encuentro, un lugar de ocio, donde a través de distintas actividades socioeducativas van a poder... ...pues espero pasar un verano más agradable... ...y seguir trabajando pues en prevención de actuaciones... Eh, ...como la drogadicción, como el alcohol... ...en definitiva eh, tratando de educar... ...para no tener problemas en un pequeño... ...o en un, en un cercano futuro... ...espero que esta actividad... ...que la tomamos como una prueba piloto... ...de una barriada donde se reúnen todos los condicionantes... ...y sobre todo la voluntariedad es decir, el que se ha solicitado desde allí para poder prestar este servicio y que, si eh, tiene éxito, estoy convencido que el conjunto del Gobierno apostará por repetir esta iniciativa en otras barriadas donde eh, quedamos, creamos que es necesaria esta intervención. Quedamos en Miraflores, se dirige a adolescentes de Miraflores de entre 12 y 17 años. Ha sido diseñado por técnicos de las delegaciones de Bienestar Social e Igualdad y Educación, junto con la Asociación para la Prevención de las Drogodependencias, Abril. Se trata de un proyecto de intervención comunitaria en el que también colabora la Delegación de Juventud. Gracias al convenio firmado con la Asociación de Vecinos Miraflores, los adolescentes de la barriada dispondrán a partir del 26 de junio de un espacio situado sobre la guardería donde podrán reunirse para realizar distintas actividades. Unas actividades y talleres que se realizarán los martes y los viernes en horarios de 11 a 2 de la tarde y estarán dirigidos por educadoras, sociales y monitores. Una treintena de alumnos del Colegio Apolinar han tenido esta mañana de viernes la oportunidad de convertirse en emprendedores de la mano del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de San Roque. Los concejales de Educación, José Antonio Rojas, y de Empleo, Mercedes Sánchez, han podido ver la evolución de los jóvenes. La Junta de Andalucía, a través del CADE de San Roque, perteneciente a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, ha realizado esta mañana una partida de simulación empresarial, Music Hero, Emprende Tu Reto. El taller Music Hero, con una metodología interactiva, diferente e innovadora, que tiene como fin el conocimiento y la autorreflexión sobre las habilidades emprendedoras en su vertiente social, personal y directiva, potenciando el sentimiento de equipo y de, y de identificación con un proyecto lo que en definitiva mejora la imagen social de este colectivo de alumnos potencialmente emprendedores. Los participantes a través de un videojuego online de simulación estratégica multiusuario deben gestionar un grupo musical de forma que aumente su número de seguidores, invirtiendo para ello tiempo y dinero. Para lograr el éxito, los participantes aprenden a hacer uso de sus propias habilidades con el fin de establecer una estrategia de juego rentable y una red de relaciones que les permita ganar seguidores más rápidamente que sus competidores. El teniente de alcalde de educación, José Antonio Rojas, señaló que a través de algo que los jóvenes conocen bien como los ordenadores y el mundo de la música, se acercan al mundo empresarial. Nosotros estamos esta mañana aquí, como bien ha dicho la compañera Mercedes, acompañando a los alumnos y a los profesores del Colegio Apolinar, porque nos pareció interesante cuando nos presenta el Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial. Un programa informático que además los niños se manejan muy bien con estas eh, nuevas tecnologías, donde pueden eh, aprender jugando y ver cómo se puede desarrollar en el futuro eh, haciendo algunos tipos de negocios, como va a ser el que están desarrollando esta mañana, ¿no? que es un juego donde ellos podrán ir adquiriendo, además de experiencia, eh, con esa experiencia, hacer algunas que otras actuaciones, ganar dinero y seguir evolucionando. Nos parece interesante por eso, porque te digo que todo su tiempo no va a ser solo estudio, como tú bien dices, matemáticas, raíces cuadradas y machacar sobre algo que puede ser aburrido. En este caso, eh, los niños están muy interactivos, se lo pasan bien y creemos que será una buena experiencia siempre dentro de sus horarios lectivos y apoyando lo que es su formación. Por su parte, la concejal de empleo Mercedes Sánchez señaló que esta experiencia abre a los pequeños otra perspectiva de futuro, de cara al empleo y al mundo empresarial, usando nuevas tecnologías y un lenguaje conocido por ellos. Hemos podido asistir a, precisamente a la clase en la que se está haciendo esta experiencia, que eh, con vista a los pequeños le hable otra perspectiva de, de futuro respecto al tema de empresa, eh, tema, tema creativo, tema de eh, desde un punto de vista laboral también pues tener en cuenta que el autoempleo y, y el mundo empresarial son otras de las facetas que tenemos que ir abriendo a los chiquillos el camino desde el primer momento más aún como nos encontramos en estos momentos. no del, eh, en general el, el, el tema de, del empleo pues adolece mucho de tenerla de vivir la situación más idónea entonces yo me parece que a través del juego tal y como está Enfocado a través de las nuevas tecnologías... ...pues un campo de acción interesantísimo... ...que engancha a los chiquillos, que, que gusta y que entusiasma... ...y el enfoque que tiene el propio juego para desarrollar... ...y para impregnar en los pequeños esa, esos, estos temas... ...que aparentemente pueden estar lejos ahora mismo de, de sus expectativas... ...pues eh, es, es bonito porque abre, como he dicho al principio otros caminos con respecto al empleo y con respecto a su futuro creativo y emprendedor. El proyecto Music Hero, Emprende tu reto, ha sido presentado como experiencia de éxito de fomento del espíritu emprendedor en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. ¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte. Abrimos ya con Juan Quiroz que acude al abierto de Van Lascot, eh, que se disputa desde este viernes en La Haya en Holanda con la intención de repetir buenas actuaciones pasadas en el campo holandés y de seguir escalando posiciones en la orden de mérito donde ocupa ahora la decimoctava plaza. El Circuito Europeo Senior de Golf continúa su temporada. En esta ocasión, Juan Quirós ha disputado las dos ediciones que se han celebrado de este torneo, ocupando la decimosexta posición en el 2010 y alcanzando el año pasado la sexta plaza, con lo que espera mantener su buena línea en el torneo holandés esta temporada. En el torneo no estará el actual líder del Orden de Mérito, el inglés Roger Chapman, que será la única ausencia destacada en un torneo que reúne a los mejores veteranos de Europa. Seguimos hablando de golf y ahora con Mario Galeano como protagonista, buenas noticias para el alumno de la Escuela Municipal de la Cañada que vuelve del Mundial Junior por equipos con una sexta plaza, el combinado nacional compuesto por el mismo Mario Galeano, John Ram, eh, Víctor Pastor y Adrián Arnau se ha clasificado, como decíamos, en la sexta plaza del campeonato. Del mundo junior que se ha celebrado en el recorrido de Chukyo, en la localidad japonesa de Aichi. La victoria fue para Australia, protagonista de una gran remontada en esta jornada final. España se despidió con una vuelta acumulada de 212 golpes para un total de 851 fruto del 68 de Mario Galiano y de los 72 de John Ram y Adrián Naus. En esta vuelta final, la noticia estuvo en los 203 golpes de Australia para desplazar a Canadá a la segunda posición compartida con Japón. Los jugadores de la escuela nacional Bloom, Mario Galiano y John Ram fueron con 283 golpes al total. Los golfistas españoles más destacados en este apartado individual, mención aparte merece el australiano Virat Badwar que con Tarjetas por debajo de 69 fue clave en el éxito de su equipo. Y Álvaro Quiros no ha tenido buen estreno en el abierto internacional BMW que se disputa en Colonia, en Alemania. El de San Roque ha firmado una tarjeta de 73 impactos, uno por encima del par, lo que le deja muy mal colocado de cara a la segunda vuelta tras la que se establecerá el corte del campeonato. Álvaro Quirós partió del tee del hoyo 10 y en el 14 se anotó el primer verdi del día. Bien con el juego largo y con acierto en el juego corto, los errores con el put le hicieron encadenar un doble bogey en el 15 y un inesperado bogey en el 16. Después de ganarle el verdi al hoyo 1, llegó otro bogey en el 2 y solo un, nueve, un nuevo verdi en el par 5 del hoyo 6 impidió una puntuación peor. El australiano Marcus Fraser, sin errores el primer día y con ocho verdis en su tarjeta. Y el paraguayo... Fabricio Zanotti, que a pesar de un doble bogey y un bogey, se anotó siete birdies y dos Eagles, igualan en lo más alto de la clasificación con 64 golpes, 8 bajo par. A pesar de su espectacular actuación, la cabeza está muy apretada. Miguel Ángel Jiménez y Carlos del Moral con 4 bajo par en la primera jornada, los mejores españoles en Colonia. Retos deportivos y actividades solidarias es lo que vamos a tratar a continuación. El Consejo Local de Hermandades y Cofrades de San Roque ha organizado un torneo de fútbol 7 en el que participarán ocho equipos formados por costaleros y hermanos cofrades. La actividad social y deportiva tiene como principal objetivo la convivencia y recaudar fondos que eran destinados al apoyo de sus proyectos. La competición se celebra del 2 al 28 de julio y tendrá como escenario el Municipal Vicente Blanca en la barriada de Los Olivillos. Desde la organización informan que se celebrarán dos encuentros diarios a partir de las 8 y media de la tarde. Por otro lado, en la tarde del próximo día 27 de junio se realizará el sorteo de grupos en la sede de la Unión Deportiva Olivillos. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías invita a todos los enroqueños a acudir a esta actividad. Hoy vamos a terminar con el deporte del polo con la novena entrega del memorial, torneo memorial Conde de la Maza que ha comenzado en las canchas de Puente de, de, de Río eh, de Hierro perdón, de Santa María Polo Club. Este certamen reservado para equipos de hasta cinco goles de Handicap se disputará en dos etapas, los días 22, 23 y 24 de junio de las canchas de Puente de Hierro y 29 y 30 de junio y 1 de julio en las canchas de Río en Santa María Polo Club. Del Memorial Conde de la Maza formarán parte cinco equipos: Doctor Apollo Adich, Silex Safir, Bayswater London Gym, Gutchester, Los Dragones y Santa Clara. Los encuentros se disputarán en la cancha 2 de Puente de Hierro de Santa María Apolo Club. Bien, pues así terminamos el tiempo del deporte. Tendrán más información a través de Internet, en multimediasanroque.com, en sanroque.es y también en las redes sociales, líneas de comunicación abiertas en Facebook y Twitter. Y para finalizar este tiempo informativo les ofrecemos imágenes de lo más común que se está produciendo en estos días, como son las fiestas de clausura de los cursos escolares. En esta ocasión ayer la realizaban Santa María la Coronada, Apolinar y Gabriela Arenas. Con un fragmento de ello y recordándoles que a través de nuestra web y el portal en Facebook pueden encontrar mucho más. Les deseamos un buen fin de semana.